Bienvenidos a la charla Monumento Nacional Guayabo, Ventana al Pasado Precolombino, a cargo del señor Rodolfo Tenorio Jiménez, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El señor Rodolfo Tenorio es arqueólogo de la Universidad de Costa Rica y de trabajo. Su profesión es guardaparques, orgullosamente, y nos acompaña hoy en la última sesión de este auditorio. Darle las disculpas por el atraso que tuvimos y recordarles al final dejar la evaluación. Muchísimas gracias. Con ustedes, don Rodolfo Tenorio. Un aplauso para Rodolfo. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por ocupar su tarde conmigo y con el lugar más lindo del mundo, que es Guayabo. Ojalá, si no nos van a visitar mañana, pues en cualquier momento están las puertas abiertas para cuando tengan gusto de acompañarnos por allá. Hoy vengo de paseo a la ciudad. No acostumbro a hacerlo. Soy muy ermitaño. Me gusta mucho la montaña y ahí paso todo el tiempo, en realidad. Solo cuando tengo este buen pretexto para visitarlos, salgo a la ciudad. Bien, vamos a hacer un recorrido virtual, digamos, a través de este grupo de imágenes sobre lo que es el Monumento Nacional de Guayabo. Espero que no sea novedad para algunos de ustedes. Ya he visto algunas caras conocidas, como que les ha gustado mi charla. Qué bueno. Y bueno, hoy vamos a ingresar a este pasado, es un pasado precolombino. Mucha gente se sorprende cuando se da cuenta que tenemos sitios como Guayabo. Y siempre me gusta decir que ya no tenemos que envidiarle nada a los gozos de Europa. En realidad Guayabo es y seguirá siendo el principal sitio arqueológico de este país. Es la ciudad costarricense más antigua que tenemos, así es que me siento muy orgulloso de poderles hablar un poquito de este lugar. Rápidamente, para que tengan una idea de cómo voy a orientar esta presentación, vamos a hablar un poquito de los objetivos. Recuerden que el Guayabo es un área silvestre protegida y vamos a hablar un poquito de sus objetivos. Un poco reconocer la importancia biogeográfica del lugar, cuál es el aporte que Guayabo, siendo un área tan pequeña, contribuye a la biodiversidad y a la riqueza de nuestros recursos naturales. Reconocer, por supuesto, la importancia arqueológica. Los que no la conocen, pues conocerla hoy, y los que ya la conocen, reforzar el conocimiento que ya cuentan de ella. Y además, vamos a contarles un poquito de lo que hemos estado haciendo a través de los años en materia de conservación de este patrimonio cultural tan importante. Rápidamente, para no hacerlo leer este montón de letras, en esencia, el objetivo por el cual el área fue creada es conservar el patrimonio cultural. Es el único, desafortunadamente, es el único sitio arqueológico protegido en este país. Para ejemplo, hagamos un pequeño examen. ¿Cuántos de ustedes, levantando la mano, conocen un sitio arqueológico en Costa Rica? Santísimo, me salió mal el ejemplo. ¡Qué bueno! Me da mucha satisfacción saber eso. Pero de todos esos, el único sitio protegido es el Monumento Nacional Guayabo, desafortunadamente. Esto habla mucho del potencial ecológico que tiene Costa Rica, pero desgraciadamente da un mal mensaje, porque solamente tenemos uno protegido. Además, es un espacio que nos permite brindar educación ambiental y cultural, tanto formal e informal. Siempre andamos con nuestro proyector dando charlas en las comunidades aledañas y en las escuelas, hablando un poquito de este recurso. Por supuesto, la investigación científica es fundamental. Partimos del supuesto de que el conocimiento permite un mejor manejo. Si no conocemos lo que estamos protegiendo, no vamos a hacer un buen trabajo. Solo conociéndolo lo vamos a poder hacer. Compartirles algunos ejemplos. Tengo tres estudiantes en estos momentos de tesis de licenciatura de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Biología, y hace poco, el fin de semana pasado, el muchacho que está estudiando murciélagos
Me contó: Tenorio, estoy como loco. Bueno, yo no esperaba menos de Guayabo, que vuelva loca la gente. Encontró en un fin de semana 15 especies diferentes de murciélagos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Bueno, este mismo investigador trabajó 8 meses en San Ramón, en la reserva, y en 8 meses apenas encontró 20 especies. Le decía yo en broma que el fin de semana antes de que él llegara soltábamos un montón de especies para que él las encontrara. Por supuesto que no es cierto, ¿verdad? Las especies están ahí. Entonces la investigación para nosotros es fundamental. Conservar y proteger los recursos. Ustedes nos verán en la patrulla, andando por las montañas, persiguiendo a los chicos malos, a los pajareros, a los cazadores, a los bejuqueros, a los laneros, a los que sacan orquídeas. De paso aprovecho para rogarles que si en la feria del agricultor el fin de semana ven a alguien vendiendo lana o vendiendo orquídeas, no las compren. Es una buena forma de ayudar a conservar los recursos naturales. No consuman esos productos. Si no hay consumidores, no hay quien los saque de los parques nacionales. Ese cuento de que lo produzco en mi casa, para los vendedores eso no es cierto, porque no es rentable. Lo rentable es meterse al parque, que es lo fácil, que es su casa. Se roban los objetos que ahí están y van y los venden. Entonces, por favor, no consuman. Y finalmente, somos una entidad adscrita al Poder Ejecutivo, y como empleados públicos tenemos la responsabilidad, igual que ustedes, de promover el desarrollo de nuestras comunidades, y esa es una de las tareas más importantes. Para no sentirme que me estaba observando, si tienen alguna duda en el momento de la presentación, por favor levanten la mano y con toda confianza atiendo sus dudas para irlas atendiendo con mucho gusto. ¿Cómo llegar a Guayabo? Partiendo de San José, que es el punto de referencia, tenemos hoy en día ya 3 rutas. Le voy a mencionar rápidamente 2 y una tercera que hace poco se habilitó. La ruta más paisajista es la ruta de San José de Cartago, Pacayas, Capellades, Santa Cruz de Turrialba y finalmente el Monumento Nacional. Son 65 kilómetros, de los cuales los últimos 10 es un camino de lastre, pero en muy buen estado. Hoy me vine de ahí a las 11 de la mañana y en 1:30 ya estaba aquí en San José. Claro, no van a querer andar conmigo en el carro, ¿verdad? La otra ruta, que es la ruta tradicional, es la ruta por Turrialba, ¿verdad? Iniciamos en San José de Cartago, Paraíso, Capellades, Juan Viñas, Turrialba y finalmente el monumento. Los últimos 3 kilómetros son de lastre y los primeros 15 desde Turrialba son en pavimento. Ya tenemos una ruta nueva que quería compartirles, permítanme correrme por acá, que es la ruta por la ruta 32. Ustedes viajan por la ruta 32, los que son de Guápiles, Guásimo, Limón, Siquirri, ya no tienen pretexto de no ir a Guayabo. Toman la carretera saliendo de la ruta 32 por la Alegría de Siquirris y ya está pavimentado todo el camino hasta llegar aquí directamente al Monumento Nacional. Son aproximadamente 40 kilómetros. Son 30 minutos a partir de la ruta 32. El Monumento Nacional tiene una cantidad importante de áreas que son hermanas nuestras. Por ejemplo, el Parque Nacional del Volcán Poás, el Parque Nacional del Volcán Irazú, que son áreas de mucha visitación. La Reserva Biológica Bosque Alegre, allá por la zona de Grecia. La Reserva Forestal de Grecia, las zonas protectoras Tapantí, Cerro de la Carpintera. En total somos 24 áreas silvestres protegidas que estamos adscritas al área de conservación Cordillera Volcánica Central del SINAC, del Ministerio del Ambiente y Energía. Lo digo porque es la parte donde me pagan, porque tengo que decir eso. Listo. El Monumento Nacional de Guayabo es este lugar que ustedes ven aquí. Son 233 hectáreas y tiene esta forma que ustedes ven acá. Este año celebramos 41 años desde el momento en que fue creada, el 13 de agosto del año 73. Originalmente el área era un baldío en 1850 y aproximadamente en 1858 este señor, don Manuel, inscribe la finca
a nombre y con el nombre de Hacienda Guayabo. Muchos me preguntan cuando estamos allá en el monumento por qué se llama Guayabo. Bueno, porque a don Manuel se le ocurrió ponerle ese nombre, la Hacienda Guayabo. Algunos intentan explicarlo en la presencia de las árboles de guayaba, pero no sé si tiene alguna relación. De todas formas, el árbol de guayaba es introducido en la zona. Pero los primeros datos históricos son los de don Manuel. En 1892, nos gusta mencionar esta fecha de don Ramón, porque gracias a don Ramón se inicia toda una etapa de guaquerismo en Guayabo. Don Ramón y sus empleados empiezan a guaquear, empiezan a saquear los lugares arqueológicos que son descubiertos en la finca. Y a partir de ese momento se inicia toda una etapa de 60 años de guaquerismo en la zona. De hecho, es gracias a don Ramón que invitan a don Anastasio Alfaro, un educador, un historiador, fundador del Museo Nacional, a quien el gobierno le encomienda en 1892 ir a guaquear a Guayabo, ir a coleccionar piezas a Guayabo para montar una exposición para llevar a España para celebrar el 400 aniversario del descubrimiento de América, que de paso les comento, ya estaba descubierto. Ya existían indígenas en aquel tiempo. Pero bueno, las piezas se fueron para España y se supone que todas esas piezas volvieron a Costa Rica y fundaron el Museo Nacional. Y muchas de esas piezas todavía están hoy en día en la sala de exposición de arqueología de dicha institución. En 1942 sucede un hecho importante, y es que don Juan, que fue uno de los propietarios de la finca, prohíbe el guaquerismo. De aplaudir, ¿verdad? Pero no porque estuviera consciente, sino porque los huecos que le dejaban los guaqueros, se caía el ganado y se le quebraban las patas, ¿verdad? Entonces, para que no siguiera perdiendo económicamente, prohibió el guaquerismo. Y ahí hay un error de número, es 1968. Doña Carmen Álvarez, viuda de Gómez, que era la esposa de don Juan, hereda la finca, e invita a don Carlos Aguilar. El maestro Aguilar Piedra fue el primer arqueólogo costarricense que tuvo Costa Rica, cartaginés de origen. Murió hace unos años, hace 6 años murió el maestro, y él fue el que descubrió Guayabo. Pero vean qué interesante, Guayabo no fue descubierto con la idea de lo que hoy sabemos que es Guayabo. Fue descubierto por casualidad. Lo que don Carlos andaba buscando era una tumba científicamente, y paradójicamente nunca excavó una tumba científicamente. Lo que encontró fue la ciudad arqueológica. Y gracias al maestro Aguilar, que inició todo un esfuerzo para buscar su conservación, tuvo esa visión, logró que se declarara parque municipal hasta 1973, cuando el gobierno se interesa y lo declara monumento nacional, gracias al maestro Aguilar. Como ya saben, con la ley 5300 se establece el monumento nacional de Guayabo en el año 73. Entre el año 78 y el 87 tuvimos una gran oportunidad. Lo digo porque ya no hay un TCU allá, permanente. En estos 10 años del trabajo comunal universitario de la UCR, logramos recopilar una cantidad de información sobre el sitio arqueológico que todavía estamos procesando en 10 años. Y no solamente en arqueología, ¿verdad? En antropología, en sociología, en medicina, en farmacia, en un montón de datos que todavía se están procesando y que vale la pena reconocer acá. Y finalmente, en el año 88, iniciamos una de las etapas más interesantes de Guayabo, porque además de excavar nuevos sectores del sitio arqueológico, empezamos todo un programa de restauración arqueológica. ¿Y por qué esto es nuevo? Es nuevo porque restaurar sin planos es súper complicado. Y empezamos a restaurar Guayabo sin planos, interpretando cómo eran los rasgos que en ese momento ya estaban deteriorados por diferentes factores que ahora les vamos a mencionar. En términos generales, esta es más o menos la región donde se ubica Guayabo. Estamos en el centro de una región de 200 kilómetros cuadrados, los que son de la zona de Cartago, profesores de estudios sociales, etc. Esto es Turrialba Centro. Esta es la ribera del río Reventazón y la ribera del río Turrialba, el río Aquiares en este sector, el río Bonilla, y esta esquinita es el volcán Turrial. Entonces, vean dónde está ubicado el Monumento Nacional, en el puro centro, en un lugar privilegiado,
geográfica y biológicamente. La diferencia de altitud está entre 650 metros sobre el nivel del mar en Turrialba Centro, pasa por Guayabo a 1100 metros sobre el nivel del mar y termina en el volcán Turrialba a 3340 metros sobre el nivel del mar. La hidrografía, bueno, es una zona, nosotros somos la frontera entre el Caribe y el Valle Central. En épocas de viento recibimos el viento del Caribe, hasta huele a rice and beans. De hecho, tenemos toda la influencia de la lluvia del Caribe, del Atlántico caribeño. Nos llueve cualquier cantidad, son 8 meses al año. Por eso que tenemos ese tono verde que se nota en mis brazos. Es el musgo que ha ido creciendo. Este es un tema muy importante porque más adelante les voy a explicar por qué el exceso de agua no solamente nos maravilla, sino que nos causa serios problemas de manejo del sitio arqueológico para su conservación. Pero bueno, ahí hay una cantidad importante de agua que debemos de tomar en cuenta. Clima y temperatura, bueno, básicamente tenemos un clima muy agradable, 24 grados centígrados como promedio, pero en diciembre hace frío, ¿verdad? Decía uno está como acompañado, pero no nos permiten, somos solos allá, estamos solitarios. Y la temperatura, bueno, la temperatura 24 grados y el clima es un clima tropical lluvioso, ¿verdad? Con precipitaciones de 3500 milímetros. Como les comenté, les adelanté hace un rato, estamos hablando de más o menos 8 meses de lluvia en el lugar. Eso no, es que eso no le limite para que vayan, ¿verdad? Pueden usar una capa, una sombrilla. En términos de la flora, es un área extremadamente rica. Es un bosque pluvial premontano. Para los que nos van a acompañar mañana, este bosque que ustedes van a ver es un bosque que tiene apenas 40 años. Y hoy, 40 años después, ya están empezando a llegar monos. Y uno dice, monos, los veo en un zoológico. Sí, pero libres. El canto de los monos en la montaña es completamente diferente al que está en una jaula. O escuchar un jilguero de montaña en una jaula es completamente diferente a tenerlo en libertad. Imagínense ustedes en la cárcel, tratando de cantar. Imposible, muy difícil, muy complicado. Es un bosque que los biólogos llaman pluvial premontano, y la verdad, siempre he tratado de buscar la forma de explicarlo, pero no tengo ni idea de qué significa. Pero básicamente es que es un bosque siempre verde y siempre húmedo. Recuerden, son 8 meses de lluvia al año. Ahí no hay bosques caducifolios como en la zona de Guanacaste, ¿verdad? Que el bosque bota la hoja y queda el palillo parado ahí, luchando por sobrevivir. En Guayabo siempre está verde. Y esas son algunas de las especies más comunes de árboles y arbustos que podemos encontrar en el lugar. En términos de la fauna, es una fauna típica de bosque secundario, ¿verdad? Pero ya empezamos a tener presencia de especies que antes nunca, no habíamos visto. Por ejemplo, tenemos 25 especies de mamíferos, 217 especies de aves, cualquier cantidad de serpientes, cosa que nos alegra mucho. No creo que tanto a los visitantes, pero... Y otras especies por ahí que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el tamandúa, ¿verdad? O oso hormiguero, muy común. El oso de chaleco, como le llaman también. Algunas veces hemos tenido la presencia de monocongo, muy ocasional. El bosque no está lo suficientemente recuperado como para sostenerlo en términos de su alimentación, pero ya hemos visto algunos ejemplares por ahí pegándose el gritillo. Tenemos también tucanes, en este caso este es el tucán negro que llaman ocurré, tucán pico iris, el tucancillo verde, ese es otro ejemplo de tucán amarillo, tucán ocurré, tucán negro. Tenemos muchas especies de anfibios. Nos alegra mucho comentarles que en una investigación que se hizo este año, una chica de Laguna Latina logró detectar la presencia de una rana de vidrio, esmeralda, y se llama rana de vidrio porque no sé si saben que usted la puede colocar a la luz y le puede ver todo por dentro. Hasta que almorzó. Fantástico, intestinos, estómago, pulmones, corazón, todo trabajando en un solo. Por supuesto, estoy como loco, ¿verdad?
algunos ejemplos de serpientes, insectos, la mariposa búho, muy común en la zona, y la Morphos peleides, ¿verdad?, que es la mariposa azul, que nosotros decimos que cuando se ve es porque anda un espíritu de un indígena ahí cerca de nosotros. Entonces, si mañana la ven, de seguro va a ser... ¿Perdón? Ah, qué bueno, qué dicha, muy bien, excelente. Un poquito de la visitación, hemos tenido... Esos son datos un poquito viejos, lo más que aparece ahí es el año 2001, pero déjenme contarles que por suerte hemos tenido muy buena posibilidad de hacer conocer a Guayabo. Esta es una buena forma. En el último año, en el año 2013, tuvimos más de 28,000 personas. Eso es mucha gente. Y este año creemos que va a llegar, va a superar las 32,000. Pero más que el dato, lo que quería compartirles es que el 80% de ese turismo es nacional. Y eso me alegra mucho. ¿Por qué? Porque por fin voy a tener la oportunidad de convencer a más ticos y a más ticos y a más ticos de la importancia de proteger este recurso. Es parte de nuestro patrimonio. Nosotros somos y tenemos sangre indígena. Si no, ¿de dónde creen que sacaron esa estatura? Ese color bronceado salvaje. Esa nariz ñata, esos pómulos salidos, esos labios gruesos, chiquitillo, inteligente y guapo. Yo me considero indígena. ¿Verdad? Además, pues por supuesto tenemos el sitio ecológico. Esto es una fotografía desde el mirador que nos permite visualizar toda la parte que está excavada, que son 4 hectáreas, y quería compartirles, aprovechando esta foto, de que ya sabemos que el sitio ecológico es mucho más grande que esto. Esto que ustedes ven y que vamos a ir a ver mañana son apenas 4 hectáreas y representa apenas una quinta parte de todo el sitio arqueológico. La ciudad arqueológica tiene 20 hectáreas. ¿Qué es Guayabo? Guayabo es un centro ceremonial y administrativo. Es la capital donde vivía la gente de mayor rango. Eran los profesores de educación de Costa Rica que vivían ahí. ¿Ok? Además, se han encontrado una serie de calzadas que salen de la ciudad hacia otras ciudades que están conectadas a través de estos caminos empedrados. Y estimamos que Guayabo era la capital de una región de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando solamente en esta parte del sitio de aproximadamente 5,000 habitantes. Para 200 kilómetros cuadrados estamos hablando de 150 a 200,000 habitantes. 2 veces y medio más grande que Turrialba. Así es que el asunto es bastante grande, aunque no lo parezca. La antigüedad fue fundada en el año 1000 antes de Cristo y las ciudades se va ampliando y ampliando y ampliando hasta el año 800 después de Cristo. O sea, lo que ustedes van a ver hoy, o lo que ven, van a ver mañana, o van a ir a ver en algún momento, es de aproximadamente, duró 1800 años en construirse. Finalmente, la ciudad es abandonada en el año 1400, más o menos 100 años antes de la llegada de los españoles. Dentro de las estructuras típicas que se han encontrado son, por ejemplo, estos montículos, que son grandes anillos de piedra. Toda la piedra que ustedes van a ver fue traída de los ríos cercanos y es colocada y utilizada formando estos muros, en algunos casos de 50 centímetros de alto hasta 4 metros y medio de alto y desde 2 metros de diámetro hasta 35 metros de diámetro, más o menos el ancho de este auditorio, para que tengan una idea. Se han encontrado un total de 48 montículos y cada uno de estos era la base de una casa. Sobre esto se colocaban los palenques tradicionales, los famosos usuré o casa tradicional talamanqueña. Dentro de cada uno de estos montículos vivió una familia o un clan. Este clan estaba formado entre 20 y hasta 50 personas. Claro, no se escandalicen, ¿verdad? No era papá, mamá y 48 hijos, ¿verdad? Era papá, mamá, hijos y todos los parientes del lado materno. Era un matriarcado. La parte patriarcal la trajeron los españoles cuando llegaron de Europa. Sí, cómo no. Bueno, mi señora siempre me ha dicho, diga que sí, punto. Así es que ni remedio, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo eran posiblemente los palenques, ¿verdad? Esa es una maqueta que teníamos en la sala de charlas, que ustedes pueden ver cuando estén por allá.
También hemos encontrado montículos rectangulares, cuya función ya no es habitacional, sino que creemos que eran especie de puestos de control desde donde se regulaba quién entraba y quién salía de la ciudad. Las calzadas son caminos empedrados, en algunos casos muy angostas, de 3 o 4 metros de ancho, hasta 10 metros de ancho, y la calzada más larga tiene 9 kilómetros, toda construida en piedra, y en línea recta perfecta, hasta terminar en otra ciudad arqueológica. ¿Qué son las calzadas? Son caminos, como los tenemos hoy en día, solo que aquellos no tienen huecos, los de hoy sí. Rasgos funerarios, ¿verdad? Como en toda ciudad del mundo, necesitamos tener un lugar donde depositar los cuerpos después de que fallecen. En el caso de Guayao, desafortunadamente la mayoría de las tumbas han sido saqueadas, recuerden, desde la época de don Ramón Rojas Troyo hacia finales del siglo XIX hasta 1960. Uno de los temas de mayor atracción de Guayao, lo cual le ha conferido el título de Sitio de Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil, fue la declaratoria que hizo la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, con sede en Estados Unidos. Declaró a Guayao Sitio de Patrimonio Mundial por su sistema de acueductos. Es un sistema, recuerden que Guayao llueve 8 meses al año. Es un sistema tan sofisticado que hoy todavía, 3.000 años después, todavía funciona. Y me gusta agregar la palabra bien. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que es un sitio que por más que llueva nunca se inunda. No sé de qué ciudades vienen ustedes, pero me imagino que cuando llueve un poquito fuerte en sus ciudades, en las calles no se puede ni caminar. Pero en Guayao no hay ningún problema. Esta declaratoria de Sitio de Patrimonio Mundial solamente la ostentan dos lugares en el mundo: Guayao de Turrialba, Costa Rica, y Machu Picchu en el Perú. Nos copiaron los condenados peruanos. Escalinatas, recuerden que en el caso del montículo central es el más alto de todos. En la parte de arriba era donde iba el palenque. Entonces, para llegar a este alto, pues construían gradas de piedra para poder subir. Pozos, en este caso de sedimentación para el acueducto subterráneo. Y los famosos petroglifos, que son estos grabados, que son formas de escritura, son formas de transmitir un mensaje que desafortunadamente, por falta de investigación, aún hoy todavía no conocemos. Vean, por ejemplo, estos ejemplos. Y vamos a hacer, si a ustedes les parece, un ejercicio. Para que no se me duerman. ¿Qué les parece esto? ¿Qué será esto? ¿Qué piensan? ¿Perdón? Un laberinto, muy bien. ¿Una ave? ¿Qué más se les parece? Podría ser un mapa. Sí, es una forma de escritura, ¿verdad? Así como tenemos ahí en el rótulo superior de este aparato, la C, la I, la E, la N, la T, la E y la C, que si las vemos por separado no dicen nada, y juntas menos, a no ser que sepamos que dice, no sé qué dice, pero dice algo. Qué vergüenza. Bueno, eso es un código. Esto es un código. ¿De acuerdo? Y cualquier cosa que ustedes digan puede ser cierta. El problema en ciencia y especialmente en arqueología es comprobar si eso que estoy diciendo es correcto. Me permito, con todo respeto, proponerles qué es lo que yo creo que es. Ojo. Después dicen, sí, es cierto, tenía razón. El ojo. Una cinta sobre la cabeza. La boca, la ven de perfil. La nariz. El pelo largo atrás. Y las plumas o un tocado de plumas sobre la cabeza. ¿Qué estoy proponiendo? Que esta es la foto de un indígena de Guayao. Ahora, dirán ustedes, ¿y cómo sabe usted eso, Tenorio? No sé, lo estoy proponiendo apenas. Así como propusieron que era un mapa, o incluso algunos han dicho un pájaro, un ave, bueno, cualquier cosa que se diga puede ser. En ciencia, si no se comprueba, siguen siendo hipótesis. Y ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué les parece? Muy loco, ¿verdad?
Para ser arqueólogo hay que tener mucha imaginación. Como parte del trabajo de conservación, recuerden, el primer objetivo por el cual el área fue creada es conservar el patrimonio, pues hemos estado desarrollando proyectos. Este proyecto se desarrolló entre 1988 y 1994. Este proyecto tuve el placer de dirigirlo yo como director del proyecto. Y vamos a ver una secuencia de fotos del momento antes y el momento después de la intervención. Vean cómo estaba este muro. Estas son unas gradas para bajar. Y esto es un muro de un montículo. Vean los árboles ahí todavía. Vean la obra, el proceso de restauración. Ya los árboles se habían caído. Estábamos apenas en el proceso de limpieza. Vean, por ejemplo, la calzada Calaira después de que fue excavada. Vean la obra durante el proceso de restauración. Y vean la restaurada. La diferencia entre esta foto y la foto del centro son 2 años. Hicimos así para verla en este momento. Es un trabajo muy lento. Pues porque es como un enorme rompecabezas que hay que ir armando. Recuerden, no había planos. Los indígenas nunca se les ocurrió que iba a llegar Rodolfo Tenorio a restaurar y nunca nos dejó los planos. Tuvimos que crear los planos con base a la forma de la estructura. Nuestro interés en ser lo más precisos posibles es porque lo que queremos es darle el mérito a ellos. Ellos fueron los que hicieron el trabajo. Nosotros lo único que hicimos fue reparar. El mérito es de nuestros indígenas. Por ejemplo, vean esta sección de un montículo, por supuesto destruido, ¿verdad? Producto de hormigueros, raíces de árboles, huaqueros, etcétera, armadillos, pisotes, mapaches haciendo huecos, etcétera, etcétera. Y véanlo en el proceso de restauración, igual en el proceso de restauración, ahí también. Y veanlo ya 2 años después restaurado. Trabajo muy cuidadoso, muy delicado. Para que ustedes tengan una idea del diseño arquitectónico de estos elementos, en el terremoto del 91 en Limón, en el área de almuerzo donde tenemos los refugios para los visitantes, se cayeron todos los refugios con el terremoto. Dentro del sitio no le pasó absolutamente nada, excepto esta esquina que se nos cayó. Pero el resto del sitio se mantuvo íntegro. Y el menión, les digo, fue bastante fuerte. Yo creo que ustedes no habían nacido todavía. Generalmente estamos acostumbrados a que la riqueza cultural de un país se ve reflejada por estas cosas. Muchas son piezas monocromas, tal vez de 2 colores, algunas veces muy esporádicas de 3. Pero todas tienen un mensaje, todas nos cuentan una historia, y ese es el trabajo del arqueólogo, descubrir cuál es esa historia y poderles contarles a ustedes cómo es nuestro patrimonio. Algunas veces, desgraciadamente, esta evidencia son cosas como esos objetos de oro. Entonces, a todo el mundo lo que le interesa, vea el montón de cosas que les enseñé y les aseguro que todo el mundo volvió a ir para allá, ¿cierto? Porque siempre le damos el valor a aquello. Y le damos el valor al oro porque el oro vale. Yo me imagino algún día que le diéramos el valor a la basura. No habría basura en la calle, todo el mundo la estaría guardando. Recuerden que el patrimonio ecológico de este país no es solamente ya pieza, es toda esta evidencia. Y quería compartirles que la evidencia más valiosa para Guayabo de Tulare, para que hemos descubierto en los últimos 30 años, fue un fragmento, ni siquiera una vasija completa, un fragmento de cerámica de Nicoya, encontrada en Guayabo de Turrialba. Y ustedes dicen, ah, está bien. En un bus de Chalapa, en 2 horas estoy en Nicoya. Sí, pero en aquel tiempo no había bus. Ni estaba Chalapa presente. Y estamos hablando de más de 600 kilómetros. Así es que lo que nos sorprende no es tal vez que la vasija esté en Guayabo, lo que nos sorprende es la importancia que tenía Guayabo para las culturas de Nicoya, para venir y dejar un presente. Porque sí es un hecho claro que a la vasija no le crecieron paticas y se vino sola. O alguien la fue a traer, o alguien la trajo.
Y eso refleja el estatus que tenía la gente que vivía en Guayabo. Y vean, por ejemplo, esta pieza que fue la que, una de las que excavó don Anastasio Alfaro en 1892. Esto es una pieza de una belleza artística exquisita, exquisita. Nos dice algo muy importante, y no solamente la belleza estética, sino también el hecho de que la persona que hizo ese artefacto, esta pieza, se dedicaba solamente a eso. Era un experto. Y entonces pregúntense, ¿cómo hacía para sobrevivir? Él no tenía tiempo para ir a cultivar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente ya para la época de esta pieza, ya habían impuestos que pagar. Los altos jerarcas dijeron, bueno, la gente que vive, que necesita alimentarse, va a recibir un beneficio por su arte, por su diseño. Entonces estamos hablando de clases sociales. Esta pieza tiene 90 centímetros de diámetro, 1 metro de alto. El soporte, que es hueco por dentro, es todo hecho en una sola piedra. No es que lo hicieron por separado y después las piezas fueron pegadas con poxipol. Para nada. Todo fue hecho con una sola piedra. Y usaron como artefacto otra piedra, usando la mano como mango. Es una obra tan exquisita que los jaguares que aparecen dibujados aquí, vean la cabeza, no se nota muy bien, yo sé, pero el cuerpo, el rabo y las patas. En las patas usted puede verle las garras al felino, al jaguar. Los invito a que vayan a ver el original en el Museo Nacional. Vale la pena. A veces va uno al museo y va así. Y le interesan los detalles, ¿verdad? Vayan a ver esa pieza para que vean ustedes qué impresionante. Y bueno, en este caso, este artefacto que es muy interesante, esta escultura, le llamamos Mario porque se parece mucho al compañero. Es el nombre vulgar. Mario nos muestra algo muy interesante que no conocíamos para Guayabo. Yo digo que cuando uno aprende a estudiar arqueología, lo que le enseña es a escuchar lo que la pieza dice. Y él me está hablando en este momento. Y eso que no me ha fumado nada de por medio, ¿verdad? Esta pieza nos está mostrando primero una persona, una figura, posiblemente usando un modelo que era deforme. Vean su cabeza, muy grande comparada con su cuerpo. E incluso vean su cabeza, es deforme. La práctica de deformarse los cráneos era común entre las culturas indígenas de alto rango. Eso quiere decir que este man, este cholito, era el man más carga de Guayabo. Además, tiene cara simiesca. Tiene, aparentemente, vean que su brazo sostiene una pelota a nivel del pecho. Tal vez un tumor pectoral. Y su otra mano, como lo ve allá, sostiene sus genitales, que son enormes. Gigantescos. Santísimo, ¿verdad? Me interesó el tema. Pero además, vean que en la parte de atrás, en la cervical, aquí, tiene una pelota. Aparentemente es un tumor a nivel cervical. Pero este tumor, aunque no se lo ve muy bien aquí en la fotografía, tiene la forma de la cabeza de un jaguar. Lo cual lo hace, el jaguar siempre ha estado asociado a los personajes de alto rango en las culturas indígenas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, señoras y señores, es la escultura del personaje de más alto rango que pudo haber tenido Guayabo. ¿De acuerdo? El nombre científico es GTSPN56. También como los que estudian las estrellas, ¿verdad? Ponemos nombres rarísimos, apenas para impresionarlos. Vean una de las... en ese descubrimiento de Don Mario encontramos que del lado izquierdo apareció esta escultura y del otro lado otra escultura, ambas femeninas. ¿Tienen alguna duda? No hay duda, ¿verdad? Femeninas. Pero vean qué interesante. La cabeza tiene tocados, está decorada en su cabeza, algo muy femenino. Y vean aquí en su mano, aparece la cabeza de un jaguar. ¿Recuerdan? El jaguar es símbolo de poder. Esta ha sido la única escultura en Costa Rica donde una mujer ostenta el símbolo de poder.
No hay ninguna otra. Vean qué interesante. Eso nos ha llamado poderosamente la atención y nos alegra mucho que haya sido en Guayabo, por supuesto. ¿De acuerdo? Creo que ya tengo que ir terminando, ¿verdad? 5 minutos, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bien, nada más quería compartirles esta reflexión, diciéndoles que nuestro pasado precolombino es muy importante. Lo que somos, somos el producto de ese pasado también, así es que siéntanse orgullosos. Y si tienen la oportunidad algún día de ir a Guayabo, por favor, bríndenos esa oportunidad de poder conocer, de poderles demostrar a ustedes la importancia de este lugar. Ojalá que nos puedan visitar muy pronto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para don Rodolfo? Don Rodolfo. Nada más una pequeña pregunta, es con respecto a las nuevas políticas que se tomaron, ¿cómo les ha afectado el asunto de haber rebajado el 13% dentro de los impuestos que se pagaban para parques? ¿Si les ha afectado a ustedes de alguna forma? Bueno, en realidad nunca hemos cobrado el 13%, nunca. El año pasado tuve la suerte de poder convencer a mi jefe de poder invertir en Guayabo y elaboramos un proyecto por 200 millones. Estaba muy contento, porque este año íbamos a excavar y restaurar más área. Eso estaba condicionado a que el antiguo ministro aumentara la tarifa de entrada a los parques, que fue este decreto que nunca se aprobó, ¿verdad? Todavía está en pendiente. Como no se aprobó el nuevo decreto, no van a entrar los 1.500 millones, y entre los 1.500 millones iban los 200 millones de Guayabo. Así es que este año no hay plata para restaurar. Lamentablemente, yo no sé, yo soy científico, yo no soy político, pero la verdad trato de entender a los políticos, porque en Guayabo se ha hecho mucha inversión de obra, y en lugar de aumentar de $6, por ejemplo, a $10, que fue lo que recomendamos, y de 1.000 colones, que es lo que se cobra actualmente, que es como cerveza y media, que si hubiera 2.000 colones, no era una gran cosa. Y no, más bien se redujo. Si Dios quiere, a partir del 1 de noviembre, la tarifa de extranjeros pasa de 6 a $5. Entonces, estamos mal, ¿verdad? Vamos caminando chochos, pero lo que sí sobra son ganas para trabajar, y yo creo que la plata no hace falta para eso. Sí, usted dice que la población se fue antes de que llegaran los españoles. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles fueron los motivos de que ellos se fueron? Sí, bueno, no tenemos, es una hipótesis, bueno, no es una hipótesis, es un hecho real de que los indígenas ya no están en Guayabo, ¿verdad? Y en las crónicas españolas, más o menos en 1740, se habla de que se fundaron dos villas muy cerca de ahí, Turriaba la Chica y Turriaba la Grande. La Chica era donde había menos indígenas y la Grande donde había más. Esos pueblos todavía existen. Turriaba la Grande es actualmente Tucurrique y Turriaba la Chica es actualmente Turrialba. Entonces ellos estuvieron muy cerca de Guayabo y nunca comentan nada de Guayabo. Ahora, ¿por qué se fueron? Bueno, nosotros hemos encontrado más de 10.000 tumbas que indican que en un periodo muy corto de tiempo la gente murió por alguna razón. Y al tener suelos tan poco fértiles, creemos que el suelo se agotó. Entonces, es muy probable que la razón del abandono haya sido por falta de alimentos. Posiblemente esto llevó a los grupos indígenas a invadir otros territorios y generar conflictos entre grupos. Y finalmente, la poca gente que quedó viva se fue. ¿Hacia dónde? La hipótesis es de que se fue a poblar muy cerca del río Parismina. Y no es extraño pensar que fueron los indígenas que conocieron a Colón. Pero eso es una hipótesis, no se ha comprobado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecerles a todos su presencia y nuevamente un aplauso para don Rodolfo. Muchas gracias, don Rodolfo. No olvidar las evaluaciones, por favor.